Para mí el ejemplo de matrimonio ha sido mi papá y mi mamá, que ya tienen 47 años de estar juntos, criaron a sus hijos de la mejor manera, con valores, y ahorita yo veo en esta la oportunidad para también desarrollar una familia, para tener los hijos y los mismos valores que ellos han tenido. Bueno, para mí el matrimonio no era una opción cercana a corto plazo. Siempre es una ilusión para uno como mujer. Alan vino a cambiar por completo eso y el día que me dio el anillo yo estaba segura de que ese era el hombre con el que quería compartir el resto de mi vida. Bueno, nuestra historia comenzó cuando yo era la interna de reumatología en el Hospital México. El día que le quedamos en vernos, él se perdió buscando mi casa. Me recuerdo que la primera vez que salimos, fuimos a un restaurante en Naranjo y cuando llegamos el restaurante estaba cerrado, entonces nos tuvimos que devolver para Palmares. Terminamos en un bar del pueblo. Cualquiera puede decir que nosotros empezamos con el pie izquierdo, con esa cita tan atropellada. Sin embargo, yo estoy segura que Dios nos unió en el mejor momento. El primer beso fue como al mes, mes y medio de estar saliendo, ya teníamos varias salidas, ya nos conocíamos bastante. Se dio en el momento que se tuvo que dar y ese fue uno de los momentos que más recuerdo hasta hoy. Hoy somos y un montón de detalles bonitos y de obstáculos que hemos ido superando, en los que yo pienso y siempre lloro, pero Alan me ha enseñado que no todo el llanto que uno tiene es por tristeza y juntos hemos sabido dejar atrás todos los miedos. Alan, hoy deseo que ninguno pierda batallas, pero que siempre luchemos los dos, que no necesitemos fechas para recordarnos de todo este amor que nos tenemos. Alan es la respuesta de mis oraciones a Dios por un buen esposo, así que hoy que nos damos el mejor sí de nuestras vidas, quiero prometerte que voy a abrazarte cuando toquen los días malos, voy a compartir cada bondad y alegría que nos depara esta vida, ser tu apoyo en cada uno de tus proyectos y hacerte parte de los míos, hablar cuando haga falta y saber compartir el silencio cuando no, vivir refugiada siempre en tu corazón y llamarlo hogar, ser tu amiga, tu confidente, procurar siempre acercarte más a Dios, ser tu esposa fiel desde hoy y hasta el último día de mi vida, porque yo te amo así con mi vida. Vivian, yo Alan, te juro amarte por siempre, cuidarte, compartir contigo todo el resto de mi vida, pasar todo el tiempo posible disfrutando, crear una familia, envejecer juntos, teniendo nuevas experiencias, creciendo profesional y más amorosamente como familia que ahora vamos a ser. Te prometo que vamos a tomarnos en cuenta en cada momento de nuestra vida y que venimos a ver todos los procesos que hemos planeado juntos y vamos a crecer como lo hemos venido haciendo desde que nos conocemos. Desde hace 2 años que te conozco, poco a poco hemos ido desarrollándonos como personas, como pareja, como amigos. Hasta el momento yo creo que hemos tenido muchos logros y vamos a seguir teniéndolos de ahora en adelante, ahora con la bendición de Dios.